derecho de ciudadano. Cuando llega la patrulla, anoche ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fue? No, yo iba en el motor y más mente. Entonces ellos me frenaron, desde que me frenaron, bajo la cámara que hay allá en el coimado, me llevaron frente a la policlínica y ahí de una vez me dieron con el fusil y de ahí yo no supe más. Yo no sé de eso. Yo no sé de piedra. Ve, esas manos son de tirar piedra, bala y llene callo. Yo no sé de piedra, esas manos no son de tirar piedra. Gritaje, quieren abusar con uno, Quieren hacer a uno delincuente, Que busquen que lo partió de gritar, que hay cámara donde yo estaba. ¿Por qué tú crees que una mujer mía, bala ahí, con ella que estoy, que yo no tira piedra? ¿Por qué tú crees que te acusan? Me agarran en la esquina caliente, frente a una culepa, donde yo trabajo en la carnicería con ella, que es la novia mía, vive al lado. ¿Y si ustedes rompieron el cristal? No, yo no tiro piedra. Ahí me agarran solo. ¿Y si estoy con ella? ¿Y si estoy con ella? ¿Voy a tirar piedra? Yo voy a subir de cristal, pero yo andaba en un motor. ¿Cómo voy a tirar piedra si andaba en un motor? Entonces me dan de una vez desde que me agarran. ¿Tú estás loco? Métame cárcel, que yo no sé de cristal. ¿Dónde tú vives? En Vitey Valle, ellos saben quién es. Benjamín Tavera Santo. ¿Dónde fue lo que fue? En la esquina caliente. Frente a la casa de ella. Yo estoy con ella ahí. Ellos hay cámara ahí. Que se quite de esa. Que si él era... Nuestro director regional noreste, el general de brigada, licenciado Eduardo Alberto Ten, han sido enfático y enérgico al decir: todos aquellos que traten de violar lo que es el protocolo para prevenir que siga propagándose el COVID-19 y que enfrente nuestros miembros policiales, será en esa misma condición. Será enfrentado. Por tal sentido, ellos tendrán que responder ante la justicia por las violaciones y los daños a la propiedad pública, que es nuestra unidad patrullera.